Soy Rebeca Nijovic y los estoy invitando con muchas ganas, con mucho entusiasmo, a encontrarnos el 25 de junio a las 5 horas de Colombia para conversar acerca de la evaluación. También hemos eh, escrito un documento sobre el tema que podrán descargar y también los invitamos a que formulen algunas preguntas para que la conversación que tengamos se habían focalizado en aquellos temas que nos preocupan. Los y las espero con mucho cariño. Cambiar implica actuar. Si quieres que algo nuevo ocurra en tu colegio, Lánzate a dar el primer paso. Imagina una escuela moderna que fomenta la creatividad y el trabajo en equipo, que construye espacios innovadores y donde la emoción es el motor del aprendizaje. Descubre compartir. Compartir impulsa la transformación educativa en tu colegio mediante un enfoque que crea nuevas formas de aprender, una solución en la que cada elemento trabaja perfectamente integrado con los demás, desarrollando un ecosistema que impulsa una cultura de mejora continua. Compartir hace un seguimiento personalizado de cada estudiante, identificando sus fortalezas y debilidades e incorporando herramientas de evaluación que potencian los resultados. Compartir cuenta con la mayor red de coaches y consultores académicos de toda Latinoamérica. Nuestros equipos analizan y entienden las particularidades de tu colegio, te acompañan continuamente, forman a los equipos docentes y ofrecen la asesoría que necesitas en todo el proceso de aprendizaje. El coach es una figura clave que te ayuda a posicionar tu colegio a la vanguardia de la innovación. Compartir es una solución que se basa en contenido educativo inteligente, accesible y adaptable. A través de un modelo de aprendizaje progresivo, agrega valor al método pedagógico, transformando la evaluación en evolución y haciendo visible el proceso de aprendizaje mediante datos empíricos, un modelo que ofrece soluciones personalizadas para cada estudiante. Compartir hace de la analítica del aprendizaje su mayor apuesta de futuro, ayudando a colegios y docentes en la optimización de los resultados académicos. Compartir. Es un modelo flexible de gestión y desarrollo pedagógico. Permite al colegio, los docentes y las familias estar conectados con el progreso de los estudiantes y facilita un canal de comunicación directa entre todos ellos. Una solución educativa personalizada que se adapta a las características de tu colegio y te permite llevar a cabo un proceso de implementación progresiva en el mismo. Compartir es el modelo de aprendizaje más extendido de toda Latinoamérica y cuenta con el aval de los principales estándares educativos internacionales. Más de 2.400 colegios, 75.000 docentes y 800.000 estudiantes en todo el mundo ya son parte de la transformación educativa con Compartir como su aliado estratégico. Abre las puertas de tu colegio al futuro con Compartir. Forma parte de la transformación. Y sean muy bienvenidos a este encuentro virtual que organiza Santillana Plus con Fabio Jurado. Ya eh, veo que están conectados muchísimos profesores eh, a esta hora y también hemos recibido muchísimas preguntas previamente a este encuentro, eh, pero también surgirán durante el encuentro muchas en vivo. Antes de empezar, les recuerdo que por su participación activa a través de Twitter en el numeral Foro Virtual Santillana Plus, recuerden Foro Virtual Santillana Plus, pueden ganar uno de los cinco libros que Fabio Jurado amablemente nos envió, que tienen que ver sobre las reflexiones de maestras y maestros que pertenecen a la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Como ven, pues son libros muy valiosos que vale la pena tener y vamos a entregar cinco eh, a quienes participen muy activamente en Twitter en el numeral Foro Virtual Santillana Plus. Bueno, pues aunque creo que la mayoría de ustedes conoce eh, muy bien a Fabio Jurado, de todas maneras tengo que presentarlo a quienes no lo conocen, a quienes no saben mucho de su trayectoria profesional. Fabio es licenciado en educación. Con énfasis en literatura por la Universidad Santiago de Cali. Es maestro en letras iberoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México y de esa misma universidad también recibió un doctorado en literatura. Ha sido profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, profesor en el Departamento de Literatura e investigador en el Instituto de Investigación en Educación. Hizo parte del Grupo Académico Internacional de México en el campo de la educación básica, esto fue en 2013. Ha sido profesor visitante en universidades de Chile, de México, de Guatemala. Ha sido ponente, conferencista, por supuesto, en Colombia, pero también en Rusia, en España, en Chile, en México, en Ecuador, bueno, en muchos países. Y es autor de varios libros, yo solo voy a mencionar algunos, eh, investigación, escritura y educación es uno, la lectura en las escuelas de la periferia, la lectura crítica para el pensamiento crítico, que es un tema interesantísimo del que Fabio nos va a hablar en un encuentro que se va a realizar esta misma hora, organizado también por Santillana, en 15 días. Así es que les recomiendo mucho también ese encuentro. Este libro nos toca mucho, muy directamente a nosotros, porque es de lo que leo, que es el sello de literatura infantil y juvenil de Santillana, es Ensayos Literarios. Fabio muy amablemente nos hizo la selección para ese libro de sus Ensayos Literarios y e hizo el prólogo también. Fabio es también coautor con Carlos Lomas, a quien ustedes también conocen, autor de El Poder de las Palabras con Carlos Lomas, Amparo Tuzón y Daniel Telles, de un libro que se llama Las Máscaras de la Educación y el Poder del Lenguaje. Es editor y coautor del libro Pedagogía, Lenguaje y Democracia. Y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre literatura y sobre educación. Es decir, es quizás la persona más idónea para hablar en estos momentos sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la casa y los entornos del aprendizaje. Así es que le doy la bienvenida a Fabio. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Y eh, la primera pregunta pues tiene que ver con eso. En medio de esta situación que nos ha tocado vivir a todos, tan, tan extraña, tan difícil, tan compleja, la casa se convirtió de repente en un lugar de aprendizaje. Y uno podría decir, bueno, en realidad la casa siempre ha sido un lugar de aprendizaje. Lo que pasa es que ahora, claro, nos llega ese aprendizaje que nos llega desde fuera, desde la escuela formal e institucional, y tenemos también el aprendizaje que se ha dado tradicionalmente en la casa siempre, a través de los papás, de los abuelos, etc. ¿Cómo ve usted ahora ese lugar? ¿Cómo ve la casa como un lugar de aprendizaje en medio de esta situación tan compleja? Bueno, primero un saludo a todas las personas interesadas en esta conversación, que gracias a Santillana podemos realizarla. Es un encuentro virtual que aborda un tema muy complejo, pero a la vez muy interesante. Es bueno señalar que trabajamos en el campo más exigente entre todas las profesiones, como es la profesión docente, y que respecto a los grandes dilemas como el que está planteando Jimena, eh, no hay verdades únicas, absolutas, sino experiencias. Hay que aprender de las experiencias de otros maestros, maestras, de personas que se mueven en el campo de la educación eh, y cada docente con su formación y sus criterios toma decisiones respecto a ese abanico de experiencias posibles que puede conocer y creo que el programa de Santillana que ha sido muy intenso pues responde a ese lugar como es el de ayudar a que los docentes reflexionen en esta coyuntura de la pandemia eh, quizás el tema que da entrada a la conversación eh, para abordarlo podemos ayudarnos en tres diapositivas que son oportunas para comprender las distintas relaciones que se establecen entre la familia, la escuela y el mundo de la vida. en la primera, en la primera diapositiva eh, identificamos mm, tres órbitas. estas órbitas que podemos presentarla en este momento proyectar el, la, la, el, eso es tres órbitas son las siguientes todos nos movemos en estas tres órbitas pero el modo de concebir la educación eh, puede mostrarlas eh, sueltas por aparte independientes y es lo que aquí tenemos representado con estas figuras de un lado, la familia y la casa, sobre lo cual habría que preguntarse si eh, se trata de la familia nuclear la, o la familia monomarental u homoparental o extensa o mixta, eh, cualquiera sean estas características de la familia, en todo caso la familia es un concepto que está vinculado a la convivencia cotidiana a la interacción que en el día a día establecemos en un mismo espacio que llamamos la casa. Eh, y en el centro tenemos la escuela, entonces la familia y la casa puede tener su propia regulación por aparte de la regulación de la escuela sobre la cual tenemos que preguntarnos si es pública o privada, si es urbana o rural, si el PEI que orienta su trabajo es consensuado o no, si en la escuela hay liderazgo pedagógico o no se requiere que haya liderazgo pedagógico, en fin, allá hay unos matices particulares de la escuela que eh, en este conversatorio vamos a ir introduciendo. Y del otro lado, la órbita 3 es el mundo y la vida o el mundo en la vida o el mundo de la vida, sobre lo cual también tendríamos que identificar las geografías. Urbanas o rurales, porque hay unos matices, también unas características de las geografías donde se encuentra la escuela que no podemos subestimar. Tenemos que identificar los escenarios de deportivos que hacen parte del entorno, eh, de los espacios en donde nos movemos. Eh, igualmente, los museos interactivos, los cafés, las tiendas, los restaurantes, la oficina, la fábrica, etcétera. Con esto quiero decir que en las tres órbitas tiene una presencia la educación. Digamos que nos encontramos en este momento en la primera órbita, pero lo interesante y que puedo mostrar en la siguiente diapositiva es que eh, tenemos que preguntarnos si la familia está en la escuela o la escuela está en la familia o cómo lograr que se establezca este puente entre la escuela y la familia que es la diapositiva 3, que lo muestra así. De un lado, en los extremos, los entornos. Todos nos movemos en ambientes culturales y educativos más allá de la escuela. La escuela tiene una función fundamental que se le ha llamado socialización secundaria, entendiendo por ello que complementa la socialización primaria iniciada en la familia o la extiende, la amplía, eh, pero en todo caso es un lugar decisivo en el crecimiento intelectual de las personas, si bien hay eh, corrientes educativas que señalan cómo la familia es un organismo que podría asumir eh, el aprendizaje en general. Eh, porque consideran que la escuela no es el lugar más apropiado para lograrlo. Es una corriente que se inició desde la década de 1960 en el siglo pasado y que ha permanecido hasta hoy y que hay que reconocerlo, digamos, en la medida en que haya responsabilidad de las familias para lograr los propósitos relacionados con el desarrollo del pensamiento analítico, reflexivo, metódico que compromete a la escuela. Entonces, aquí tenemos en, en la primera... Eh, relación espacial, la familia incluye a la escuela, es decir, la familia cree en la escuela y por lo tanto la familia aporta de manera significativa al desarrollo de la escuela. Esto lo hallamos sobre todo en las familias de clases medias y clases altas donde el capital simbólico y cultural de la familia es tan significativo que la escuela lo que hace es modular las relaciones con los aprendizajes que se requieren y que han sido establecidos por las entidades gubernamentales y las comunidades académicas. Pero es bien interesante esta relación que está allí, pues quienes hemos sido profesores de colegios privados, yo lo fui en Cali, en un colegio de los hermanos maristas. Pues yo ahí aprendí mucho de cómo la familia jala, empuja y apoya las iniciativas de la escuela porque tiene cómo lograrlo. Y en el otro lado, eh, es lo contrario. Eh, la escuela contiene a la familia. Y entonces aquí eh, se trata de los casos de vulnerabilidad social, sobre todo en donde la familia eh, manifiesta ciertos rezagos en la escolaridad y tiene dificultades para entrar en una relación eh, de par a par con la escuela. Eh, y hoy queremos proponer que, que eso sí es posible lograrlo, aunque haya rezago cultural y simbólico eh, escolar en las familias. Pero en todo caso, lo que quiero destacar aquí es cómo... La escuela le ayuda aquí a la familia a seguir creciendo y la educación es un eh, ámbito determinante para el desarrollo social, para el desarrollo de la democracia de un país. Y esta relación aquí de la escuela que incluye a la familia eh, contribuye mucho a lograrlo. Digamos que estas tres diapositivas nos ubican de manera general en torno a lo que eh, has preguntado. Muy bien. Bien, Fabio. Pues eh, hay una cosa fundamental en este, en este confinamiento y es que es un momento de reflexión muy grande para todos. Y lo, lo interesante es que todos nos preguntamos cosas dis distintas en, en medio del confinamiento. ¿Cuándo va a acabar? Eh, ¿Qué puedo aprender de nuevo? Abundan los cursos en donde uno puede apuntarse y aprender algo nuevo. Eh, también uno se pregunta eh, cómo puedo ayudar a cuidar al medio ambiente desde mi propia perspectiva. Pero usted dice algo muy interesante y es que todos nos hacemos preguntas distintas porque todos hemos tenido experiencias de vida distintas. Y de alguna manera la educación pasa por esas, digamos, distintas visiones del mundo que tiene cada miembro de la familia. ¿Cómo podemos aprender de los demás en este confinamiento? Digamos? Sí, la consideración es la de mostrar cómo a pesar de los rezagos educativos que pueden tener las familias más pobres, hay unos saberes, porque es propio de la condición humana el saber. No se puede decir de nadie que no sabe nada, eso no es posible, porque aprendemos observando, aprendemos escuchando, aprendemos interactuando con personas de distinta condición social. Y ese aprendizaje está siempre latente en las personas. Y entonces, eh, demos el caso de una eh, situación contextual rural. Eh, en el contexto rural, la, las personas mayores, los padres de familia, creen que ellos... No pueden ayudar en nada a su hijo a mm, fortalecer lo que está aprendiendo en la escuela porque él tuvo muy poca escolaridad, uno o dos grados, incluso pues hay todavía un 8% de analfabetismo en el país que es preocupante y que no debería de existir. Pero aún en el, alfa, en el analfabeto hay unos saberes aprendidos de manera empírica que el niño o el joven puede recoger, puede, puede escuchar al abuelo o al papá que no tuvo tanta escolaridad alrededor de cómo siembra, cómo cuida los animales, eh, cómo, cómo recoge la cosecha, qué hace para vender lo que recoge, cuáles son las relaciones económicas que están allí de por medio eh, para solventar la cotidianidad de la casa. Son saberes que solo ellos lo tienen, que el niño y el joven no lo tienen, ni nosotros tampoco. Digamos que hay siempre un principio de incertidumbre que hay que afrontar de manera natural, no solo en la escuela, sino también desde la familia. Y esto es lo que se está viviendo hoy con esta coyuntura de la pandemia. Estamos aprendiendo entre todos. Hoy leí en el espectador que de acuerdo a una consulta que se hizo, se muestra como el 80% de las familias declaran que recuperaron el diálogo, que, el, que lo que constituye lo eh, atractivo de lo que ha sido el aislamiento es que se volvió a conversar en la casa. Y claro, toda conversación lleva consigo. Si bien es importante, por supuesto, a más escolaridad hay una mayor eh, cualificación de los modos de explicar fenómenos que aparecen en las conversaciones, como este fenómeno que estamos afrontando, ¿cuál es el del COVID-19? La pandemia que ha sido, pues, planetaria. Y bueno, sobre lo cual la escuela ha tenido que redirigir sus. Eh, estrategias, sus modos de, de asumir las relaciones con los estudiantes y las familias. Y por eso mostré pues la imagen anterior en la diapositiva. Ahora sí, la, la escuela está dentro de la familia, entró a la familia. Algo que habíamos reivindicado e insistido antes de la pandemia durante décadas. Tiene que haber un diálogo entre la escuela y la familia para que la familia crezca y la escuela igualmente logre cualificarse y crecer también en aras del proyecto de sociedad que hay que configurar entre todos. De acuerdo. Justamente leía una pregunta que ha llegado que tiene que ver con esos aprendizajes, porque aprendemos de los otros, aprendemos también a partir de las preguntas que nos hacemos, de los interrogantes, de los desacuerdos en medio de esas conversaciones y de esos diálogos que menciona Fabio, pues también hay desacuerdos y también de eso se aprende. Y se aprende en todos los entornos de la casa. Entonces, una pregunta que nos llega y que nos envía Neysa de Carmen Gómez Díaz dice, la cocina es un laboratorio, pero ¿cómo aprender los conocimientos de las distintas áreas usando la cocina? Sí, muy bien. Entonces, entonces lo primero que señala vale la pena retomarlo. Eh, el diálogo existe porque hay réplicas, porque hay controversias, porque hay preguntas. Eh, invitamos a que todos asumamos la controversia como una práctica propia de la comunicación. Eh, es decir, cuando me contradicen, qué bueno que se exprese porque desde allí yo puedo abrir mis explicaciones y puedo argumentar mejor aquello que estoy planteando. Esto es lo que constituye el diálogo y el pacto entre la escuela y la familia, eh, no solo para esta coyuntura de la pandemia, sino que es lo que se espera de la escuela en general. Eh, por supuesto, encontramos de otro lado eh, las actividades que se realizan en el día a día. Entre ellas las actividades que ocurren en la cocina. Sobre esto, pues hay mucha literatura en distintos géneros discursivos, mucho cine también al respecto de cómo la cocina es un espacio epifánico, asombroso, en la medida en que nos permite comprender el origen de las cosas que usamos para preparar los alimentos. Eh, que dan lugar a las distintas áreas de lo que se llama el currículo en, el, en, en la educación formal. Eh, por supuesto, aparece la matemática cuando se trata de mm, pesar cantidades de ingredientes que se van a combinar para el alimento que se está eh, preparando. Eh, y aquí es importante los lenguajes, digamos que... Las personas mayores eh, con menos escolaridad y aún las que también las que tienen alta escolaridad acuden a estos lenguajes, el lenguaje coloquial popular, como decir una pizca de sal o decir un vaso de agua. En lugar de hablar de gramos se habla de pizca de sal, un puño de arroz. Esto es lenguaje coloquial popular que revela un saber popular que entroniza o se relaciona con el saber elaborado de la matemática. Entonces en matemáticas hablamos de gramos, de libras, eh, de kilos, de kilogramos, etc., del concepto de cantidad, de peso, cuando hay que pesar también de acuerdo a ciertas recetas pues lo que se va a utilizar como ingredientes. En fin, ahí encontramos una serie de conceptos que provienen de la matemática y qué decir de la biología vegetal. Digamos, eh, cómo combinar ciertos vegetales que no sean disonantes en la combinación para alcanzar ciertos sabores. Eso es un saber empírico, pero también es un saber que se puede explicar desde la biología y desde la química. Y entonces, por donde lo veamos, encontramos allí las ciencias hablando en la cocina, el proceso de, del vapor que ocurre cuando se está haciendo la cocción de los ingredientes, eh, qué tipo de aceite eh, es el que se utiliza, saber, por ejemplo, que no es adecuado. Eh, usar cierto aceite para las frituras porque los estudios han mostrado que hacen eh, cierto daño al organismo pero que hay unos aceites que sí eh, responden a cierto equilibrio para esa cocción que se está haciendo aquí yo debo, debo señalar y todos lo sabemos el asombro de los niños cuando observan cómo se está cocinando los alimentos en la cocina. Por eso decimos, la cocina es un laboratorio dentro del macro laboratorio que es la casa. Si quieren, podemos señalarlo así. Hay un macro laboratorio que es la casa y un micro laboratorio que es la cocina. Y por donde andemos en la casa, por donde caminemos, ahí encontramos siempre micro laboratorios en la medida en que estamos observando, preguntándonos por el origen de las cosas, pero sin duda es en la cocina donde más se intensifica esta metáfora del laboratorio. Bueno, Fabio, ¿cómo ve este mundo de las herramientas digitales puestas hoy más que nunca al servicio de la educación escolar? Eh, se ha insistido eh, mucho en todos los países del mundo en la educación virtual. Eh, es importante hablar. Igualmente de la educación remota. La educación virtual ya nos ubica en la herramienta digital. La educación remota no necesariamente es educación virtual, aunque está contenida en la educación virtual. La educación remota nos señalaría que usando el teléfono móvil tradicional puedo eh, dar algunas instrucciones relacionadas con actividades en la casa para alcanzar ciertos aprendizajes. Pero también la educación remota tiene que ver con una experiencia que fue reseñada por una maestra de Florencia en Caquetá, cuando trataba de mostrar la relación entre la zona rural y la zona urbana, de cómo la persona, por ejemplo, que lleva la leche, que la recoge de las fincas y la lleva al pueblo, esta persona luego recoge talleres. Eh, consignas de trabajo que las maestras y los maestros le entregan para que él vaya distribuyendo por los distintos lugares y luego al otro día o a los tres días cuando ya los niños y los jóvenes han realizado las actividades esta misma persona recoge eh, los materiales y los trae de nuevo al pueblo eh, para entregarlos a las maestras y los maestros ahí tenemos educación remota que se llegó a denominar también educación a distancia, yo prefiero llamarlo educación remota, eh, si bien hay que resemantizar igualmente lo que se llama educación a distancia, pero hay distintas formas de responder al dilema de qué hacer cuando no hay herramientas digitales y conectividad ágil para lograr que la educación virtual funcione como tal. Hay muchas alternativas y experiencias de las que hay que aprender y que se están dando los maestros y las maestras están explicándolo a través de distintos foros con muchas maneras de comunicarle a otros interesados en este problema pues tan difícil porque no deja de ser un problema de cómo hacer para que la escuela continúe con su ritmo, no se detenga y que en el camino se reconozca que todos estamos aprendiendo. Ahora. Tu pregunta también tiene que ver con, el, con los excesos. El ser humano no está en condiciones de repetir de manera intensa actividades, de demorarse de manera amplia en modos de hacer porque se fatiga, porque se cae en rutinas que hacen daño al pensamiento que afectan el desarrollo del pensamiento. Y entonces no podemos pretender ahora que los estudiantes estén mañana y tarde frente a la pantalla del computador desarrollando tareas. Esto no es conveniente. Hay que dosificar el horario del día en la casa y para eso es que tratamos el tema de la relación entre la escuela y la familia, de que haya pactos, que haya acuerdos. Eh, y por lo tanto, me parece que, por ejemplo, para el caso de los niños pequeños, eh, no es conveniente que los obliguemos a que recojan las actividades que se les sugiere y que están en la pantalla y las realicen, sino que la, el uso del computador eh, sea el resultado de una necesidad del niño, no del adulto. Entonces, el niño cree que necesita eh, ir al computador para reconfirmar, lo que está haciendo según el desarrollo de un proyecto, que este es el punto clave, es lo que estamos proponiendo en esta coyuntura y después de la coyuntura, eh, porque en el mundo la escuela se está transformando eh, dando un salto de la visión asignaturista eh, que la ha caracterizado hacia una visión donde la pedagogía por proyectos está en el centro. Y aquí está el punto interesante cómo construir proyectos desde la casa y cómo desarrollar los proyectos que responda a las expectativas de los niños, los jóvenes y la familia en su conjunto, porque con la pedagogía por proyectos todos aprendemos. Diría esto pues al respecto, Jimena. Eh, muy bien, de hecho en esta red eh, colombiana para la transformación de la formación docente en lenguaje. Eh, leía yo que se ha detectado que WhatsApp se ha convertido justamente en la aplicación ideal, digamos, para desarrollar esos proyectos, ¿no? Sí, sí, en los foros eh, que en torno a la pregunta, ¿qué estamos haciendo con los estudiantes en la coyuntura de la pandemia? Que mañana será el tercer eh, foro, eh, con docentes de las distintas regiones del país que pertenecen a esta red, hemos llegado a esa conclusión que tú acabas de señalar. Eh, como hay dificultades para tener la herramienta digital de mesa, como la que tienes tú allí, la que tengo yo aquí, que nos sentimos muy cómodos usando todo lo que nos proporciona este medio, que es una cosa asombrosa, lo que es eh, la navegación por las autopistas virtuales. Eh, buscando información según sean los trabajos que estamos haciendo. Estamos en Colombia reconociendo el carácter desigual de nuestro país porque muchas familias no tienen esta posibilidad de tener un computador eh, de mesa o tener un, un eh, laptop o un computador pequeño. Eh, pero sí tiene la mayoría celulares, que este es un dato asombroso que también lo ha mostrado el DANE a partir de, de las consultas que han hecho. Hay un promedio de tres celulares por habitante en Colombia. Es uno de los países en el mundo que más tiene unidades celulares, pero no así computadores. Allí tenemos un desajuste muy delicado. Y entonces, claro, los docentes han tenido que acudir al WhatsApp como la vía más expedita para orientar las actividades y sobre todo eh, en relación con los proyectos que están en desarrollo, para el caso pues, de esta red, eh, de recoger de los mismos estudiantes los, lo que están descubriendo a medida que el proyecto va avanzando. Pero hay ahí un aspecto delicado y es que no pueden enviar archivos porque WhatsApp no lo permite. Es decir, textos escritos completos para que haya una retroalimentación de parte de los docentes según los desarrollos que los estudiantes están haciendo en casa. Tenemos ese vacío, pero bueno, en fin, los docentes dicen qué vamos a hacer de todos modos. Percibimos que sí hay un trabajo en casa, que los estudiantes están avanzando en lo que se les propone y los docentes igualmente recogen de ellos iniciativas. Hay ahí, me parece una zona muy significativa de aprendizaje de la escuela. La escuela está aprendiendo también en relación con lo que está ocurriendo en la casa, así como la escuela, la, la casa digo, está también aprendiendo de las familias. ¿no? Claro que sí. Bueno, me piden aquí que les recuerde la participación activa en Twitter en el numeral foro virtual Santillana Plus. Acuérdense que se pueden ganar uno de esos cinco libros que amablemente Fabio nos regaló de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Y es cierto eso que dice Fabio, porque en realidad el mundo de afuera está en el mundo de adentro a través de estas herramientas digitales que tenemos. Pero yo que soy editora pienso, pues hombre, el mundo de afuera también está en los libros. Uno eh, a través de los libros puede viajar, puede conocer muchos mundos, puede conocer la vida de los demás, puede conocer a otros. Eh, ¿Es este, Fabio, usted que es tan lector, tan buen lector, un momento propicio para acercarnos a los libros? Por supuesto. No solo requerimos de tener una buena tecnología digital y si no se tiene, insistamos, hay que buscar la forma y la forma está en los libros. Eh, yo invitaría a todos los docentes del país a que consideren las bibliotecas de las instituciones educativas, la colección Semilla que ha promovido el Ministerio de Educación Nacional desde hace aproximadamente unos eh, seis años. Es una colección valiosísima, pero además libros que también los municipios con sus bibliotecas y las instituciones educativas han conseguido de distintas editoriales. Yo pues, eh, que acostumbro ir a los colegios, lo primero que hago es preguntar por la biblioteca y realmente hay materiales valiosísimos. Yo invito a los docentes a que busquen el canal más adecuado para que esos libros salgan de la biblioteca, que salgan del salón donde están y que vayan a las familias. Eh, una persona puede encargarse con todo el cuidado que implica, eh, pues usando el tapabocas. Y todo lo que en salubridad hemos venido aprendiendo eh, a través de los medios, pues con todo el cuidado, una, dos, tres personas pueden distribuir los libros porque este, esta etapa va casi para todo el año. Yo creo que la escuela tiene que asumir este reto de continuar con sus procesos con estas estrategias que se han venido construyendo entre todos. Pero es lamentable que los libros se queden en la biblioteca cuando en la casa no hay nada para leer. Entonces saquemos lo que después veremos. ¿Cómo respondemos para que retornen de, de nuevo cuando ya la escuela recupere su regulación propia? Pues que los libros vuelvan y pues los, si en el camino se pierden algunos, pues hacemos el balance y miraremos cómo recuperarlos. Pero, pero insisto, me parece que es doloroso que los libros estén quietos, quietos, sin vida, allí estáticos como cosas en las bibliotecas de las instituciones educativas. Los libros son seres que hablan, que hablan de mundos que están representados en él. Conversamos con lo que ocurre en los libros, discutimos con lo que los libros eh, eh, señalan como aspectos relevantes alrededor de temas diversos que tienen que ver con los enigmas y los dilemas que como seres humanos siempre están en nosotros. Entonces me parece que es muy oportuno este momento, de hecho yo creo que está ocurriendo así en, en muchas familias, de cómo el libro es un sujeto protagónico, y digo sujeto porque nos habla, así como nosotros le hablamos al libro. Pero este es un tema que abordaremos en el otro conversatorio que tiene como especificidad la lectura crítica para alcanzar pensamiento crítico. De acuerdo. Pues hay muchas preguntas, eh, perdonen si no leo todas y si no menciono a veces los nombres. Esta es de Andrea Jaramillo de Pereira, del Liceo Campestre Filadelfia. Y dice una cosa que están preguntando mucho también, y es qué estrategias podríamos brindar a los padres para que realicen un adecuado acompañamiento a los estudiantes y que éstas a su vez favorezcan los procesos de aprendizaje, porque es verdad que estamos en este momento eh, viendo un nuevo rol eh, para los papás al que se están enfrentando mmm, de manera abrupta al principio, ya llevamos un proceso de aprendizaje de unos meses, de tres meses, pero quizás nunca antes el papá había jugado o, o la mamá, por supuesto, había jugado un papel tan importante en secundar o apoyar esa labor del maestro, ¿no, Fabio? Sí, eh, se trata de negociar sentido, de uh -huh. establecer pactos en la familia. Por supuesto, todos sabemos lo que está ocurriendo dentro de la familia cuando, por ejemplo, hay un computador para la familia, pero el papá y la mamá trabajan y hacen teletrabajo. Cómo eh, definir los horarios. Fíjense que esto también la escuela tiene que entenderlo, ¿no? Y yo creo que lo está entendiendo: de cómo hay una flexibilidad de los horarios. Es decir, en la mañana, en la tarde y en la noche, la escuela funciona según las condiciones particulares de las familias. Eh. Yo invito también aquí a que la institución educativa considere los contextos particulares, eh, porque el otro tema que está por allí es el de la evaluación, quizás más adelante lo retomemos, pero por ahora esto que tú preguntas y que es muy oportuno eh, implica considerar eh, la negociación para saber distribuir los tiempos de acompañamiento entre sí. Aquí no, no se trata de que el mamá y la, el, la mamá y el papá suman que se trata de un esfuerzo más, de, de que, que es el deber de, de estar pendiente de que haga la tarea. No, no, ese, ese criterio eh, se desfasa ahora en esta coyuntura. Ahora se trata es de yo quiero aprender sobre aquello que está haciendo mi hijo, sea niño o joven. Y entonces, a ver, voy a interactuar con, con él. De acuerdo a lo que he oído a través de las clases que ha recibido virtuales o a través de lo que él conversa con sus amigos, según el proyecto o la actividad que está en juego, al papá o a la mamá le han quedado algunas ideas y entonces ahora quiere conversarlas de manera natural, porque quiere saber algunas cosas que, que él no sabe y que podría comprenderlas a través de la voz del hijo. Entonces, aquí fíjense que. No se trata tampoco de la relación unilateral del adulto enseñándole al menor. Eso también se desdibuja en esta relación. Más bien eh, se trata de aprender del menor porque las preguntas que hace son tan fuertes y tan exigentes que tengo que conversar con otros y entre todos para buscar una respuesta a esa pregunta. Entonces la pregunta se va construyendo. Hay algo aquí de mayéutica, ¿no? Esto que... Platón en su tiempo promovió. Eh, la pregunta es esencial para aprender. La pregunta jala otras preguntas y solo quienes asumen las preguntas y que plantean otras preguntas construyen en su pensamiento conjeturas, hipótesis, respuestas posibles, pero hay ahí un crecimiento intelectual, insistamos, de todos. Eh, me parece que la, la, el afecto, los sentimientos, las emociones se van dando también en la medida en que se logran estos acuerdos, estos pactos en el seno de la familia. A veces los pactos son tácitos, es decir, no hay que explicitarlos, se van dando por su propia naturaleza. Otras veces hay que explicitarlos cuando es necesario. Bueno, vale una o la otra, pero en todo caso eh, los pactos son esenciales para lograr manejar el tiempo del día a día, que de nuevo, insisto, tiene que ser diverso, tiene que haber diversidad en el uso de los tiempos. Y bueno, claro, esperamos el momento en el que, como se está dando en Europa, se pueda salir con los jóvenes y los niños por ciertos tiempos, ciertos horarios, porque el encierro también cansa, si quiero ser coherente con lo que dije al comienzo, todo lo que se repite, el exceso de una sola actividad, fatiga, cansa a, al ser humano. Y a los animales también, incluso. Y entonces, eh, hay que saber diversificar los tiempos. De acuerdo. Está justamente hablando de eso Janet Zanabria, desde Bogotá, del Colegio La Presentación de Ferias, nos dice: ¿por qué es tan difícil cambiar de rol hoy y nos sentimos tan derrotados al no poder ayudar algunas veces en la parte académica a nuestros hijos? Es una pregunta que frecuentemente me hacen los padres de familia. Ella debe ser maestra. Sí, y lo... sí, a mí me parece que hay una subestimación de los padres de familia que ven el aparato educativo, escolar, en un nivel superior, muy alto, y lo ven inalcanzable, porque claro, observan el desarrollo intelectual de sus hijos, ven que hay crecimiento en el modo de pensar las cosas, de hablar de los fenómenos. Eh, hay madurez y entonces ven la escuela como algo muy superior. Yo diría al respecto que hay que mmm, rebajarle a ese sentido de impotencia y más bien considerar que si le hace preguntas a su hijo o hija alrededor de lo que están trabajando, lo está ayudando a fortalecer lo que está aprendiendo, porque nadie, insistamos, aprende solo, se aprende con otros. Y esos otros son los que nos hacen las preguntas. Y entonces es terrible cuando en la casa nunca se le pregunta al niño y al joven eh, sobre qué está aprendiendo, sobre qué vieron en el colegio, sobre qué recibieron hoy a través del medio digital como actividad. Nadie pregunta nada sobre eso. Eso a mí me parece terrible. Y eso de manera... Eh, indirecta influye en cierta parálisis del pensamiento de los estudiantes. Entonces yo diría respecto a esa pregunta que es muy interesante, muy atinada, que el, el papá, la mamá, el tío, el abuelo, no se sientan impotentes frente a los desarrollos de la escuela, sino que al contrario sientan que pueden ayudar de manera humilde, modesta, con sus preguntas. Y los niños y los jóvenes lo comprenden, porque los niños cuando sienten que son reconocidos en la casa, los mismos los jóvenes, pues eh, eh, construyen interacciones también de alto vuelo eh, en relación con sus aprendizajes y con cosas que están desaprendiendo. Porque los adultos mayores tienen mucho que decir y nos encanta por eso escucharlos también, como a los mayores nos encanta escuchar a los niños. Sí, eso que está diciendo Fabio tiene mucho que ver con esta pregunta que hace Fernando Manuel Díaz Herrera de Santa Marta, de la Institución Educativa Departamental de Tucurinca. Dice: ¿Cómo utilizar las sabidurías de los padres rurales y de los abuelos? Que es justamente lo que estabas mencionando, en lo relacionado con la educación de los niños, cuando en muchos casos son iletrados o con niveles incipientes de educación formal. Sí, de algún modo ya lo señalamos, ya lo retomamos la idea, me parece valiosa que vuelva a aparecer, porque tenemos que pensar en eh, los niños, los jóvenes y las familias en las zonas rurales, en las zonas desprotegidas esta situación de zozobra que todavía permanece en el país. La escuela no puede dar, dar más allá de lo que está dando. Los resultados de las pruebas externas me parecen equilibradas. Es que Colombia está ahí, no puede dar más por las condiciones que conocemos en relación con la desigualdad social y esta situación de tensión, de angustia que en ciertas regiones del país todavía hay. Por, por la violencia, no, no podemos ser ajenos a eso, eso está allí. Pero indudablemente estas personas que han aprendido haciendo, eh, me refiero a los agricultores, a, a los campesinos, que realizan su trabajo con encanto, eh, que mm, descubren cada día cosas nuevas en el modo de leer el medio ambiente, de leer eh, las nubes, eh, la manera como el clima eh, es tan eh, disonante, el desequilibrio climático. Eh, hay conjeturas en ellos sensatas que hay que recoger, hay que aprender de ellos. Yo digo, cuando volvamos a la escuela rural, eh, démosle un lugar en una clase a una de estas personas, porque insisto, tienen unos saberes que nosotros no tenemos y que podemos conectar con lo que llamamos el saber elaborado en química, en física, en biología, en matemáticas, en artes, en educación física y deportes. Eh, hay unos saberes allí que hay que eh, conectar, insisto, articular con esos saberes populares de, de, los, de los mayores, de las personas mayores que tienen una corta escolaridad, pero que no por ello son eh, personas sabias. En relación con las enfermedades, con situaciones particulares que se viven en las regiones y que se juntan para buscar alternativas. Eh, me parece una muy buena pregunta en ese sentido, que nos permite pues, reconocer la periferia del país. Nos quedan 10 minutos y en este momento me piden que les diga que hay una página que se llama www.menti.com que es la herramienta Mentimeter, que eh, ahí les va a plantear eh, una pregunta para que ustedes nos respondan. Estas preguntas nos suelen servir para mejorar en estos foros, hacer foros interesantes, que les venga bien a ustedes en sus trabajos. Y la pregunta de hoy es, ¿qué idea clave y aplicable recoges de este foro? Esa pregunta eh, se la pueden encontrar. Eh, ahí, bueno, ustedes están viendo ya eh, la página y el código que tendrían que ver o también escaneando ese código QR pueden perfectamente responder también a esa pregunta. Y yo vuelvo a los libros porque además de la lectura, la escritura también puede aparecer como un acto salvador en medio de este confinamiento. ¿Podría decirse, Fabio, que tanto la lectura como la escritura pueden ayudar a lograr... ¿Un equilibrio emocional y afectivo en estas situaciones de crisis o de desánimo colectivo? Por, por supuesto, ahora mucho más. Eh, la lectura de textos de diversa tipología, de diverso género discursivo, identificando aquí, por ejemplo, biografías de científicos, de artistas. Eh, novelas que son fundamentales en la literatura colombiana, latinoamericana y universal. Eh, por supuesto, los ensayos, hay que leer libros de ensayos, libros de crónicas, para aprender a escribir ensayos y aprender a escribir crónicas. Igualmente hay libros de género epistolar, cartas de personajes históricos, eh, que es asombroso cómo a través de los libros por cuanto implica niveles de abstracción alto en las personas que lo hacen cualifica de manera dialéctica el pensamiento en el sentido pues de que es casi connatural a esa abstracción la cualificación del modo de avisorar lo que viene en el mundo y, y avisorar igualmente eh, lo que es el ser estar en este mundo de cada quien eh, no se van a encontrar respuestas únicas en los libros, pero sí respuestas que median, que son mediadoras, alternativas eh, argumentales o argumentativas o explicativas o descriptivas que nos ayudan a construir ciertos conocimientos tan necesarios hoy para no caer en la angustia de lo que implica sentir, nos tocó a todos sentir lo que es una pandemia. Creíamos que eso era una cosa de la antigüedad y que eh, dado que la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto, pues eso no estaría con nosotros. Pero miren ustedes, yo creo que hay que reconstruir la historia de las pandemias a través de los libros, los libros digitales y los libros impresos, y a través, por supuesto, de las revistas, de medios de divulgación, pero lo más importante aquí es que eso conduzca a la escritura, como bien lo has señalado, Jimena. Eh, que la escritura parezca como una necesidad, como un deseo. Leo de manera tan intensa y hablo tanto sobre lo que estoy leyendo en familia que quiero escribirlo. Entonces, adelante, y aquí yo, donde yo hago el vínculo con la evaluación que la escuela tiene que hacer. Hay que tener tranquilidad entre los docentes, considerar que el decreto 1290 sobre evaluación es fundamental. Hay que recuperar lo que está planteado allí, que invoca por el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, de los estudiantes, eh, en aras de lograr eh, acuerdos entre la familia y la escuela en relación con la familia, eh, eh, la familia y la escuela, pues esta relación que hemos señalado, pero sobre todo en relación con lo que es la evaluación formativa. Digamos que la evaluación se asuma como un proceso que garantiza el aprendizaje de todos, que hay unos que se demoran más que otros y eso es natural por todo lo que hemos señalado cuando hemos distinguido entre clases sociales medias incluso que son... De clase media baja, clase media media y clase media alta, e igualmente entre las clases eh, trabajadoras, donde encontramos allí también matices eh, particulares ¿no? del, del modo de regulación social de las familias. Muy bien, Fabio, pues hay muchísimos asistentes, eh, creo que nos acercamos a los 810 asistentes, eh, esto es fantástico. Eh, los ganadores de los libros, me dicen aquí, que son, vamos a anunciarlos antes de hacer la última pregunta: son Endri Martín Torres, Cristian Dorado, Sandra Castellanos, Berta Daza y Eduardo Castillo. Pues Bien. felicitaciones a ellos. Hay ya 910 profesores en realidad. Fantástico, Fabio. Pues los felicitamos a esos ganadores y yo creo que con esto hacemos la última pregunta, Fabio, que nos hacen además dos profesoras, dos personas, en realidad no sé si son profesoras, Lucely Teherán Acosta y María Victoria Londoño Montoya. Ellas se preocupan por la deserción escolar en estos momentos de pandemia. ¿De qué manera la pueden evitar? Sí, es un tema recurrente también en el análisis de la situación de la educación superior. Eh, de nuevo, aquí se pone en juego el diálogo, la comunicación entre la familia, la escuela y los entes gubernamentales. Eh, en la educación básica... Yo creo muy difícil hablar de deserción si la escuela logra mantener esto que estamos presenciando, de mantener el ritmo de trabajo así no sea igual al de la escuela presencial, sino que eh, la flexibilidad y el trabajo por proyectos eh, respalde eh, estas interacciones. Eh, para que la escuela, digo, mantenga su ritmo. Eh, es difícil hablar de deserción en la educación básica. Yo creo que todos van a requerir de la escuela. Eh, habrá otros aprendizajes que surgirán entre todos nosotros alrededor de lo que son las dinámicas en estas modalidades nuevas en donde aparece la educación virtual y la educación remota. Eh, seguramente se darán casos donde los papás y las mamás dirán, no, suspendamos el año lectivo porque esto por ahí no es... Pues yo creo que la escuela tiene que entrar allí a detener eh, una posible deserción de abandonos dialogando, es decir... Eh, recuperando esa relación entre familia y escuela y ente gubernamental. Aquí los gobiernos locales pues no pueden hacerse aparte, como creer que nada tienen que ver, que eso haya un asunto de la escuela y las familias. No, por supuesto que no. Digamos que eh, los gobernantes locales y nacionales pues tienen que apoyar a, a las iniciativas de la escuela en estas estrategias novedosas que han surgido. Eh, por una condición pues imprevista, porque fue de manera abrupta que llegó esta pandemia. Entonces, solo a través de los discursos construidos entre todos, o sea, escuchándonos todos, no con decisiones unilaterales, sino a través del diálogo, insisto, y de los pactos, de los acuerdos, podemos hacer que no exista esa tal deserción. De todos modos, como hemos dicho, nadie abandona. El, eh, la educación, así no esté escolarizado, la educación está allí, hace parte de una fuerza latente del ser humano. Lo que hace la escuela es ayudar a organizar los aprendizajes construidos en esas relaciones sociofamiliares que se construyen y siempre se necesitará pues esa articulación entre la escuela, la familia y el mundo de afuera que ahora está adentro. Eh, a partir del uso de las herramientas digitales y de otras modalidades distintas a las digitales. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. A Fabio, por supuesto, le agradecemos muchísimo esta conversación. Como siempre, sus palabras son enriquecedoras, relevantes, muy importantes para los maestros y maestras que nos acompañan hoy. Y a ustedes mil gracias, de verdad, a los papás también que nos acompañan. Eh, padres y madres de familia que están viviendo este, esta, este confinamiento tan difícil, eh, pero que bueno, ahí ya vamos todos en un proceso de aprendizaje superándolo. Gracias, cuídense mucho, los esperamos en el próximo encuentro virtual que será en ocho días. Sí, muchas gracias a las preguntas que son muy eh, significativas en torno a estos temas. Muy buenas preguntas, las he leído en su mayoría. Saludos para todos y todas.